buenos días, graciñas por estar aquí. Un ano máis estamos aquí na rúa para presentar o 1º de maio. 1º de maio, o sindicalismo combativo para a CUT, para a CGT, para o sindicato ferroviario, para o SEGA, o SAGAP. Evidentemente non é unha efemérides máis, unha efemérides de ceremonias. É un día de combate, un día de loita, sobre todo cando estamos vivindo unha situación histórica, límite, trascendental para as traballadoras e traballadores. Lonxe de curarse os males da chamada crisis capitalista, vemos como día a día estáse a prolongar esta agonía, este drama, esta tragedia de sofrimento para o desemprego, para aqueles traballadores e traballadoras que sofren o desemprego, o esclavismo laboral para aqueles que aínda teñen traballo, os recortes permanentes a nivel sanitario, a nivel de ensino, a nivel dos servicios públicos en xeneral, sigue a política de privatizacións para os seus amigos, e que falar da corrupción, un tema tan perenne, tan permanente, intrínseco ao réximen parido da reforma franquista, que está aí. Eu penso que, de unha maneira resumida, aí están, aí se sitúan as razóns para este novo 1º de maio sair á rúa, e ademais, decímolo, vamos a sair á rúa pensando no 27 de maio en Madrid, donde unha vez máis as marchas da dignidade, das cales o sindicalismo alternativo formamos partes, vamos a encher Madrid con traballadores e traballadoras procedentes dos distintos povos do Estado. Hola, buenos días, saludos. Desde la Confederación, nada, resaltar el hecho de que los sindicatos del sindicalismo combativo hemos convocado de nuevo esta manifestación el 1 de mayo de forma unitaria. Animar a toda la ciudadanía, a toda la clase trabajadora viguesa que se unen a esta manifestación y resaltar y poner el acento en el hecho de que hemos cambiado, modificado el final de la manifestación y hacerle ver a la ciudadanía que finaliza delante del Concello de Vigo, justo al lado del campamento de Dignidad, que ya llevan 70 días los compañeros allí instalados, haciendo un llamamiento al alcalde para que tenga bien recibirnos y escuchar nuestras justas peticiones. Animar a la gente a que asista, lo que decía el compañero Camaño, caminamos hacia el 27 de mayo, animar a la gente, estamos viendo lo que está ocurriendo, como he citado ahora, el fenómeno de la corrupción, galopante, sistémica. Si la gente quiere salir a la calle y demostrar su verdadera indignación, tiene un momento especial, que es el 1º de mayo, y el 27 animarse a ir a Madrid, a llenar las calles de Madrid de nuevo de dignidad y conseguir lo que conseguimos hace 3 años, en 2014, llevar a un millón y medio de personas para demostrar en la calle que la lucha está en la calle y que hay que combatir la corrupción y todos los problemas que tenemos en este país, en la ciudadanía, precisamente eso, luchando en la calle. Salud a todos. Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Galicia, a usted, pues no podía ser en Madrid esta manifestación unitaria. Y también vamos a convocar a la de las no voy a incidir lo que sabéis en los compañeros de la Comisión de Producción, de las NOS y los profesionales de ensino, del ensino público. Vemos el formador, lo que pretende simplemente crear un abarco del ensino público, hacer digamos una reflexión a tiempos ya que pensábamos otro pasado como de tiempo de la estudiar era filo pues, tenemos ahora que pretende esta noche trabajar con el sistema público y preparar las nuevas relaciones simplemente para que se hacen un cambio para que haya un cambio entonces convocamos esta manifestación militar y también pues, todos los trabajadores demostramos que a unidade non só é necesaria, sino que é posible. Seis sindicatos vamos a estar este 1º de maio na rúa. Vamos a estar este 1º de maio na rúa porque as cousas non mudaron e siguen estando mal. Comezamos unha primavera de loita, como reza o noso cartaz, que ademais coincide que hoxe leva un cravo o día 25 de abril que estamos hoxe aquí. Comezamos unha primavera de loita con un lema que é pan, traballo, peito e igualdade. E vamos a continuar durante toda a primavera desembocando unha manifestación en Madrid o día 27 de maio, que é precisamente o que estamos reivindicando tamén que vamos a reivindicar este primavera. Este ano, como dixo, se deixou os compañeros, o recorrido é novedoso, saímos o mismo sitio de sempre, na Plaza de Portal.
ayudando a esos compañeros que están visualizando a pobreza mediante un proyecto que hay más de 2 meses, de que el alcalde se niega a recibirlos, la población llega a recibirlos porque parece ser que en Vigo no hay pobres. Entonces, no vamos a estar con ellos, vamos a comprar distintos pan, trabajo, feito, dignidad e igualdad. Desde Sagar, el sindicato de trabajadores de la sanidad pública gallega, también sindicato alternativo, apoyamos también esta manifestación de sindicatos combativos del 1 de mayo. Nos sumamos, siendo uno de los sectores más castigados en los recortes en lo que es la administración pública. Haciendo no solo los recortes en la sanidad, atención, sino también en el derecho a los nuevos trabajadores. Estaremos también el 27 de mayo en Madrid, animando a toda la